Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscán. Esto es News & Coffee, el programa de entrevistas de La Posta, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional, desde este, el Sweet & Coffee de la Plaza Foch. Hoy, todavía en caliente, el bochornoso capítulo que nos hizo vivir ayer la Asamblea Nacional, cuando fue incapaz de resolver sus problemas internos y tuvieron que suspender la sesión, todavía alargando el tiempo de espera para llevar a una determinación el destino de José Serrano como presidente de la Asamblea, una vez que la mayoría de los asambleístas, de las personas racionales de este país, creemos que el señor no está capacitado para seguir dirigiendo las riendas del Parlamento ecuatoriano. En caliente también, cambios en el gabinete. Los anunciados, pedidos y rogados y suplicados cambios llegan por fin al área económica del gobierno de Lenín Moreno. Se anunció ayer la salida de el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y el ingreso o regreso de la ex ministra de Finanzas del correísmo, María Elsa Vitelli, de Guatemala a Guatepeor. Para analizar este y otros temas, nos acompaña la asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano. Qué gusto tenerla acá, Cristina. Anderson, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el bochorno de la Asamblea o el del presidente Moreno? Por donde usted quiera, yo quisiera, quizá por lo que está más candente en este momento y que debo decir en lo personal, lo lamento sinceramente, porque los ecuatorianos no merecen respuestas, merecen salidas, y siempre hemos procurado un trabajo serio, responsable en medio de esas crisis que vive el país. Y ayer tuvimos la oportunidad de una postura seria que hemos planteado, de votar por la comparecencia inmediata el día viernes o día jueves, si no hubiera cambiado esto, de José Serrano y el fiscal Vaca, para proceder inmediatamente luego de esas comparecencias, vayan o no, a las sanciones jurídicas correspondientes. En el caso de Serrano, su censura, destitución de su cargo, y en el caso del fiscal, llamamiento a juicio político. Hay mucha gente que no entiende esa postura del Partido Social Cristiano. ¿Para qué van a llamar a comparecer a una persona a la que ya dan por destituida? Me refiero a José Serrano. Dicen, no importa su comparecencia, igual merece la destitución. ¿Para qué entonces darle oxígeno y alargar las cosas? No es de darle oxígeno y cuidado con aquellos que han hecho campañas de desprestigio e infamias a través de troll centers. Esa no es la forma de hacer política. Hay que plantear al país salidas serias. Hay debidos procesos que se debe cumplir. Además, que resulta ridículo, por no decirlo, o una resolución tan floja de pedirle la renuncia al presidente de la Asamblea. Dígame usted, Anderson, ¿va a renunciar José Serrano? ¿Cuántas veces se le pidió la renuncia a Jorge Glass? Jamás renunció, sino que tuvimos que llegar a otras instancias. Aquí lo que cabe... José Serrano ha dicho claramente que no va a renunciar. No va a renunciar. Pero el Parlamento nunca se ha detenido en la necesidad de los exhortos. El Partido Social Cristiano, no solamente en esta legislatura, en las anteriores, ha metido cambios de orden del día, pedidos de cambio de orden del día, pidiendo exhortos, por ejemplo, al gobierno, en cosas que el presidente no está obligado a cumplir después del exhorto. Pero es un pronunciamiento de la Asamblea que no viene mal. Pero, tal vez no soluciona las cosas, pero es un primer paso. Pero vamos a lo puntual. Nosotros habíamos propuesto ya al país una salida que es más valiente, frontal y decidida. Ir a un proceso de comparecencias para inmediatamente dirimir y ya dar una salida jurídica al país. Esto quiere decir la destitución de una persona que, comparto con usted, Anderson, no está capacitada, no ha tenido ni un comportamiento democrático, ni tiene la capacidad ética para dirigir el Parlamento Nacional, al que me he enfrentado frontalmente. Eso quiero que no lo olviden, porque a veces los hechos coyunturales nos hacen olvidar también los escenarios o las luchas que se han venido dando. Y este laberinto y este caos que intentan generar es producto de una matriz llamada Rafael Correa, que atropelló las instituciones, que nos dejó heredando, le tomo las palabras al presidente de la República, a estos funcionarios que están aferrados con uñas y dientes en sus cargos. Y tenemos que sacarlos, sí, pero dentro de los procesos. Esperemos que hoy ya no haya los shows que lastimosamente hubo ayer, de pedir realmente reconsideraciones o cuestiones de formalismo realmente insignificantes, e ir a lo mayor. Pablo Carpio, primera pregunta de la audiencia, sí. Se la interrumpo porque va muy ligado a lo que hablamos. Le pregunta, Serrano ya estaría fuera si ustedes no se hubieran abstenido. ¿Se siente responsable porque siga siendo presidente de la Asamblea? Es que está equivocado. No es porque nos abstuvimos luego de que se votó unánimemente, porque todos los bloques votaron por la resolución que hoy estamos
ya decidiendo y que vamos a votar. Entonces, no es porque nos abstuvimos, le salvamos el pellejo a nadie, se equivocan. Lo que pasa es que Correa destruyó tanto los procesos en un país que ahora resulta que aquí tiene que reinar el caos. Y lo que sí no estuvimos de acuerdo ni estamos de acuerdo, esa resolución también planteaba un poner patas arriba, una reestructuración total de la Asamblea Nacional. Vamos, parte por parte. De las comisiones, etc. Planteaba, por ejemplo, la disolución y reconformación o reconfiguración del Consejo de Administración Legislativa. ¿Usted no está de acuerdo con reconfigurar el CAL? Yo. Usted que los ha llamado Consejo de Alcahuetería Legislativa. Consejo de Alcahuetería Legislativa y lo propio, lo de las comisiones. Hay algunas que no funcionan para nada. Pero el CAL, puntualmente. Y hay otras que sí funcionan. ¿No cree que con la salida del presidente de la Asamblea debería reconfigurarse el CAL? Ocurre que, mire, no estoy defendiendo a nadie. Usted sabe que ni Santos ni Devoción ni la señora Buendía, que también he tenido, nos hemos enfrentado en lo conceptual, ni la otra señora. Las otras señoras, lo propio. Es que el escándalo que hoy se ha generado, esta conmoción nacional se da en el caso de un audio que se ha filtrado y que tiene un protagonista claro, dos protagonistas, o digamos, hay más, pero el presidente de la Asamblea Nacional y el fiscal general de la Nación. Hacia allí apuntalan en este momento, yo creo, la prioridad, que es que le den las cuentas al país, que rindan cuentas al país y que se vayan inmediatamente a sus cargos por una decisión que va a tomar la Asamblea Nacional, una resolución que tiene que tomar la Asamblea Nacional. Serrano está caído, se lo dije yo al país, yo aquí he dado la cara siempre, le he enfrentado. Pero tenemos que hacer las cosas dentro de un debido proceso, Anderson, algo que quizá es tan poco comprendido y entiendo por la indignación de la ciudadanía. La gente está harta. Perdónenme el francés, la gente está cabreada de los actos de corrupción del gobierno, pero respetar los procesos, por lo menos a mí, que me caracteriza la seriedad y que la gente lo ha visto, yo estoy en esa posición. Pero no me ha respondido, ¿cree que se debe reconfigurar el CAL o que está bien como está? Quizá en este momento ellos no son, no están en el ojo del huracán, me explico. Más bien quien está en el ojo del huracán por el escándalo y es lo que hay que solucionar, eso es lo primero y luego... Yo no sé quiénes tienen más urgencia en reconfigurarse las cosas de la Asamblea, cuando lo primero es lo que tenemos que solucionar. La crisis política que hoy vive el país por un presidente de un parlamento que mantiene conversaciones delictivas, en las que hay conversaciones mafiosas con alias Compadrito, con alias Chiquito y con lo que el país conoce. Eso tenemos que solucionar inmediatamente y así eso vamos. Y luego, puede esperar. Lo del CAL puede esperar, debo decir. El CAL que ha enterrado 5 juicios políticos, el CAL que mantiene bloqueada la Asamblea y no permite que los proyectos importantes lleguen al Pleno, el CAL que convoca... Lo solucionaremos, Anderson, y créame, cuando deba solucionárselo, lo propio de las comisiones que ya hemos planteado que no es en el Pleno. Vamos a eso. Cada comisión tiene que resolver desde lo interno, cada comisión, y ponemos aquí, comisión de fiscalización, sabemos que... o no han hecho nada, archivan todo, se hacen de la vista gorda. El tema de la Comisión de Educación, con un señor tan seriamente cuestionado por sus responsabilidades en el tema de los abusos sexuales de nuestros niños. La Comisión de Relaciones Internacionales, con la señora Doris Solís, a la que no le dan quórum. Son temas que deben resolverse en cada comisión. ¿Cuáles son las comisiones que tienen las cabezas que el Parlamento quisiera tumbar? Sobre todo las que están dominadas por correístas. ¿Puede nombrarme usted comisiones que estén funcionando bien y que no deberían tocarse? Sí, Anderson. ¿Cuáles? Y yo hablo por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. No estoy defendiendo a nadie. No es ni mi estilo ni adulo a nadie. Mantengo serias diferencias, serias y profundas diferencias con la presidenta de la comisión, la señora Liliana Durán. De hecho, ella mantiene una... digamos, una cercanía con el expresidente Correa, pero en el funcionamiento de la Asamblea, de la Comisión, hay pluralidad, hay respeto, hay apertura democrática, podemos procesar nuestras diferencias con respeto y con educación, que es lo que procede entre personas civilizadas, más las que se dicen o las que nos decimos representar a los ecuatorianos y representar los intereses nacionales. Mi comisión... ha transitado por todas las provincias del país, estamos recogiendo los insumos de lo que será el nuevo Código de Trabajo. Probablemente la señora Durán tiene algunas posiciones producto de su experiencia en la clase como sindicalista, pero al final del día las cosas se procesan bien en la comisión. Se lo debo decir con toda honestidad al día de hoy. No apostaría usted por un cambio en su comisión. Yo diría que en mi comisión yo estaría...
al momento, conforme que se cumpla el tiempo reglamentario, antes de proceder a un cambio. ¿Por qué? Hemos aprobado dos leyes, la ley del acoso laboral, que no fue precisamente planteada por Alianza País, sino por compañeros de otra bancada política, y fue aprobada. El tema, una reforma a la ley de servicio público. Mi ley sí he tenido reparos, y aquí me he enfrentado con la presidenta, el tema de las utilidades a los trabajadores de nuestra patria, que les fueron arrebatados los 16 mil familias, sus utilidades, producto de la Universidad de Correa. Es un solo artículo que hay que arreglar. Era un solo artículo, al final esto ha ido a paso lento, pero en otros temas la cosa va caminando, me explico, y hay un procesamiento de las diferencias con respeto. Le prometieron al país, en una moción propuesta por el asambleísta César Ron de su partido, una moción aprobada por todos los votos posibles en la Asamblea Nacional, que tuvieran paciencia, que esperaran 7 días más para poder resolver el destino de José Serrano y de Carlos Bacán Mancheno. Ese plazo se cumplía ayer y no fue posible que la Asamblea llegara a dilucidar el asunto. ¿Y ¿Por qué no fue posible? ¿Por qué no fue posible, Anderson? Núñez Raúl pregunta, ayer qué pasó, ¿de quién es la culpa? Yo, más allá de buscar culpables, aunque sí voy a mencionar cuáles fueron los hechos que impidieron la votación, yo hago un llamado a la reflexión. Cuidado, esto se nos está saliendo de las manos, hay que actuar con seriedad. Cuidado esos que buscan protagonismos políticos y generar escándalos. A veces lo que me da la impresión, Anderson, un mismo objetivo. Este señor no puede presidir más la Asamblea Nacional y ese fiscal tiene que irse. Por eso en mis declaraciones públicas he dicho, los dos se van, Vaca y Serrano, Serrano y Vaca. No es que van a renunciar, porque eso es ridículo pensarlo, iluso pensarlo, ni que les vamos a dar renunciando, los vamos a destituir. Lastimosamente, esta moción que tuvo la posibilidad de aprobarse ayer por la tarde para ya convocarnos inmediatamente el día jueves y proceder a lo que le estoy diciendo, un proceso expedito de comparecencias, lo hagan o no, y de deliberación para la destitución. Esto está, hay un vacío en la ley orgánica de la función legislativa, pero sí se establece cuáles son los mecanismos. Hay mil vacíos en esa ley. Y usted sabe también que hacer el pleno, el máximo órgano de representación de la ciudadanía, es el máximo órgano de deliberación, cumpliendo con los procesos, por supuesto. ¿Qué impidió ayer? Por un lado, los morenistas, que todavía hay un grupo que le intenta salvar y que creo que querían que esto se dilate un poquito más, aunque saben que están en la encrucijada, que hay que votar. Por otro lado, yo sí digo formalismos realmente mínimos, como dos legisladores que empezaron a hablar de reconsideraciones a propósito de esto de la renuncia, que ocasionó tanto Ana Galarza y Raúl Tello, tanta confusión. Y lo lamento, porque era un griterío que no viene al caso en estos momentos. Tenemos que proceder a lo que creo que es un fin, no de todos los legisladores o la gran mayoría de legisladores, sino del país entero, que es devolver un baño de ética y de moral a la Asamblea Nacional, removiendo, escúchenme bien, destituyendo. Es ingenuo y hasta ridículo pensar que le van a dar renunciando, que el señor va a renunciar. Con Jorge Glass tuvimos que llegar hasta el fondo para que el señor deje bueno, de ser vicepresidente. Tuvieron, no, que el trabajo se los dio haciendo, como dicen los quiteños, la justicia. Constitución. Y, a ver, pero en el tuvimos que... yo sí considero, y el país sabe, que hubo voces frontales que enfrentaron a quienes se hacían de la vista gorda en el momento de accionar la justicia, y por otro, y hay hombres patriotas, por supuesto, que lo enfrentaron judicialmente, como César Montúfar. Evidentemente. Y por otro lado, tuvimos voces muy fuertes desde la tarea fiscalizadora en la Asamblea Nacional, enfrentándole en comparecencias llenas de agravios para quienes somos opositores, pero en fin, lo enfrentamos. Ahora tenemos que enfrentar esta situación con responsabilidad, con seriedad, con procesos. Quizá, créame, Anderson, es el camino menos comprendido, pero en lo que a mí me caracteriza por mi formación y por el respeto que le debo al país, el camino que tenemos que seguir. Osvaldo Carrasco le pregunta, ¿por qué no deberíamos pensar que el PSC tiene un acuerdo con el gobierno de Lenín Moreno? ¿Y qué le hace pensar que sí lo tenemos? Me imagino que el voto de abstención que... Se equivoca. Es que aquí viene la mala fe, y como lo conversábamos antes, y lamento que la política replique las malas prácticas de Rafael Correa, de la difamación y del desprestigio, en vez de elevar el debate, en vez de argumentar las cosas dentro de un contexto, de los procesos parlamentarios. Aquí un grupo político, o varios grupos, porque Río Revuelto se vio, intentaron venderle al país la idea que le hemos salvado la vida a este señor.
Bueno, no le hemos salvado nada, yo lo he enfrentado, yo misma lo he enfrentado y hasta en la justicia. Y le he ganado, gracias a Dios y al apoyo ciudadano. Pero hoy estamos hablando de un proceso, porque mi formación, como le digo, y esto conversándolo muy profundamente, nos lleva a que hasta el criminal más contumaz tiene derecho a ser escuchado para luego ir a un proceso de liberación. El problema es que el país ya escuchó a José Serrano. El problema es que, ¿qué le vamos a preguntar? Que si lo que quería bajarle el fiscal era el peso. Estamos claros, Anderson, que no nos va a convencer ninguna de... No estaban hablando de una fiesta, ni de una novia, ni las coordenadas eran el lugar de, es que el de país, una pachanga. Si estamos esto hablando... Fuera, bueno, la conversación de un tercero que habla sobre lo que dijo José Serrano. Es que lo ha dicho el presidente en su propia boca, en condiciones mafiosas, hablando de bajarse una autoridad del Estado. ¿Qué es lo que quieren escuchar? Estamos totalmente de acuerdo, pero para quiero decir una cosa. La resolución, la acción de protección que yo gané con la cuando quisieron censurarme en la Asamblea Nacional, sí. la propia sentencia de esa acción de protección indica que toda resolución tiene que estar motivada. La motivación también es parte de un proceso que implica escuchar a los actores involucrados en un conflicto. Es por eso el planteamiento expedito, que no haya sido expedito, ya sabemos por qué los que han originado que esto no ocurra, pero vamos a seguir insistiendo para que la comparecencia y para que la deliberación ya con las sanciones jurídicas sea este viernes. Es por eso que defendimos este debido proceso. Entiendo que aquí hay mucho de mala fe y de desinformación, etcétera. Entiendo la rabia ciudadana, más que nadie. La gente está cabreada, la gente está harta. Pero no fijarnos únicamente en esas malas hierbas que con hacha y machete tenemos que sacar. Serrano, Vaca. Esto es una matriz, es un laberinto de corrupción que quedó incrustado por el gobierno de Rafael Correa. Y sacarlo, buscar una transición democrática, no es tarea fácil. Créame que me lo cuestiono todos los días. Pero cuidado, caemos en ese caos al que nos quiere llevar Rafael Correa, que este país se ponga, vaya a un colapso para luego el tratar de venir aquí como salvador. Eso no se lo podemos permitir. No se pueden llevar a nuestro país. Tengo una pregunta sobre la ingobernabilidad que propone Rafael Correa, pero antes de eso, Janet Mantilla tiene un comentario y una pregunta. Jurídicamente, el PCC tiene la razón, pero me sentí decepcionada con la posición que tomaron. ¿Por qué todavía no se ha votado? ¿Cuánto más tenemos que esperar? Bueno, decirle a esta señora que nos escribe, ¿cuál es su nombre? Janet Mantilla. A Janet Mantilla. Es un camino difícil y duro. Y créame, y Anderson, yo estoy aquí y he dado la cara desde el primer momento porque soy, insisto, mi formación me lleva a hacer lo correcto en la vida. Y lo correcto era esto, pedir una comparecencia para proceder a una destitución, no pedir una renuncia, suena hasta ingenuo. ¿Cuánto más? Yo ayer, que vino un asesor del presidente de la Asamblea a decirle a mi compañero César Ron que por favor, que sea un poquito más de tiempo, como que lo estaban pidiendo. Yo pegué un grito en la Asamblea. El presidente de la Asamblea estaba pidiendo más tiempo. ¿Y qué le dijimos? No, señor, nuestra resolución es clarita. En 48 horas, porque es el tiempo que indica la ley para la convocatoria a una sesión, en 48, primero hoy se decide, porque ahí yo le dije, los hombres de bien, las mujeres de bien, los varones, las mujeres de bien, dan la cara, no apuran, no se esconden en ese poder inmerecido que le han hecho creer que el señor tiene. Dan la cara, se baja usted de allí y resolvemos esta resolución que hoy tenemos que votar para que en 48 horas. Luego, lastimosamente, ustedes vieron ya el show que se creó, morenista, sí. La señora de Creo, el señor Todos Tello, han participado armaron allí, ¿no? Un relajo allí como si están, no sé, pues en dónde creerían que están, y eso ya no es culpa de nosotros. Pero dice sí, usted. Sí presionamos, porque no nos fuimos de la Asamblea, subimos a la presidencia de la Asamblea Nacional, bueno, nuestro coordinador, Vicente Tallano, para exigir que hoy mismo se solucione este tema, y hoy se ha convocado para la 1:00 p.m, usted sabrá, y hoy a la 1:00 p.m. se vota ya esta resolución. Dice usted, hay mala fe, hay malas prácticas en la política, cuando, por ejemplo, voy a citar el nombre, Ana Galarza, de la bancada de Creo, habla del pacto del compadrito lindo, acusando al PCC de tener un pacto con el ala morenista que domina José Serrano. ¿No hay mala fe y malas prácticas políticas cuando el PCC sale al día siguiente a hablar de un pacto de Rafael Correa a Guillermo Lasso? A ver, la política tiene estos puntos de contraposición que a veces se encuentran ya en estas cosas que usted ha puntualizado.
a lo que yo iba, y bueno, luego me voy a referir también a la posición del partido, es que no podemos repetir las prácticas de Correa en cuanto a la generación a través de las redes de un incendio político y de un desprestigio político y demás. Aquí siempre han intentado vender, y por diferentes espacios y medios, el tema de un pacto. Aquí no hay ningún pacto. Y eso y creo que mi posición ha sido absolutamente frontal. Y pacto con el compa. ¿Quién quiere salvar a Serrano, por favor? Ahora, yo en el tema de... Sí voy a hacer una puntualización. Yo no voy aquí a referirme a conexiones familiares, porque en el caso como de la señora, su bloque y su partido. En el caso de la señora Bonilla con su hermano, con Eduardo Bonilla. De hecho, una persona que respeto y aprecio mucho, fue mi compañero de universidad. No voy a hacer esa conexión. Podemos discrepar en ese caso, quizá, con las posiciones. Pero respaldó el comunicado de su partido, donde se hacía esa conexión. En lo conceptual, en todo lo conceptual, y aquí hago la puntualización en este tema. Lo que sí quiero decir es que no podemos ser ingenuos en pensar, si el tema viene por ingenuidad del partido, creo, de que si Serrano quisiera renunciar, o le dan renunciando, que eso es imposible que pase, sino aquí tenemos que destituirlo, la Constitución indica que asume, hasta que se termine ese encargo, por 2 años, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Mientras que una destitución, si dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos llevaría a la elección de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La señora Bonilla, yo la cuestiono, no por quienes sean sus familiares, sino por su comportamiento antidemocrático, por sus nexos absolutamente fraternos, con quien ha destrozado este país, y es Rafael Correa. Y eso sí lo cuestiono. Y sí puedo calificar, yo no voy a entrar, como ya le dije a otros análisis, de ingenuo. Entonces pensar que sacamos a Serrano... No es cuestión de ser ingenuo, pero tampoco es cuestión de alentar y apoyar teorías de conspiración. Que vamos a darle la Asamblea Nacional a Viviana Bonilla. ¿Cómo cree usted que nos ven ahora los ciudadanos comunes y corrientes cuando ven a los dos principales partidos de oposición incapaces de resolver sus pugnas partidistas fuera de la Asamblea, trayéndolas al interior del Pleno, y por ende incapaces de solucionar los problemas que la gente quiere que se solucionen? No solamente ya José Serrano, es que si no pueden purgar la propia Asamblea, ¿cómo van a pretender purgar el resto del Estado? Primero, hacer lo correcto más allá de las pugnas que usted señala. En lo segundo, haciendo quizá un análisis profundo de lo que la gente quiere, sí considero que falta quizá buscar una estrategia más consolidada, más cohesionada entre quienes hemos combatido al gobierno de Rafael Correa y de forma frontal. Quizá en eso yo le doy la razón, y créame, yo lamento en lo personal que esto ocurra, porque esto no le hace bien al país, definitivamente. Ahora, en tercer lugar, y no por ser lo más importante, la Asamblea aquí se está quedando rezagada en temas fundamentales que realmente le importan a los ecuatorianos. Y que creo que ahí se ha habido coincidencias y pues una fluidez con otras bancadas políticas, menos, y el escollo es el partido de gobierno. Los temas de educación superior, los temas de salud, mi lucha por el tema de los trabajadores y la seguridad social, esas son las cosas que no esperan. Solucionado esta conmoción que nos ha causado este escándalo bochornoso, y que hay que darle una respuesta y una salida al país inmediatamente con la salida de José Serrano y su destitución, tenemos que ponernos, Anderson, para devolver la credibilidad, la legitimidad del primer poder del Estado a trabajar en estos temas pendientes, porque no esperan más. ¿Qué costo asume el PCC si José Serrano termina la semana siendo un presidente de la Asamblea Nacional? José Serrano está caído. José Serrano, sí, está caído ante la opinión pública, pero sigue recibiendo el sueldito, teniendo la seguridad del carrito oficial y teniendo el cargo de presidente de la Asamblea. Y crea que mucho más que el carrito oficial, porque el señor le protege también un contingente de policías, supongo por sus funciones anteriores como ministro del Interior. Lo importante es dejar clara la posición, hacer lo correcto, y ya será responsabilidad de... Presumo que todos aquellos que pedían la renuncia estarán a favor de la destitución ahora. No es que están a favor de una renuncia que no se va a dar. Le pregunto, si esta semana termina con José Serrano todavía al frente del cargo, ¿el PCC asume alguna responsabilidad? El PCC asume la responsabilidad de haber planteado al país un proceso serio, de que no hemos querido pescar a río revuelto,
que no hemos querido asumir protagonismo, sino una propuesta seria, responsable, acorde a un debido proceso, que deriva en sanciones jurídicas y políticas como lo son la destitución, a la que pedimos frontalmente, no le pedimos la renuncia al señor, la destitución, y por otro lado el juicio político a Vaca, que ya sabemos su origen correísta. No obstante, que el señor Vaca también tendrá que responder al proceso de evaluación que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le hará por sus negligencias, por lo que hizo o por lo que no hizo en este tiempo que está presidiendo esta importante entidad del Estado. ¿Cuál es la fundamentación para llevar a juicio político a el fiscal general Carlos Vaca Mancheno? Pues todo eso tendremos que analizarlo, pero básicamente son los acuerdos. No, pero se lo pregunto, como ya hablan, no se lo he escuchado a usted, le he escuchado a muchos legisladores, sobre todo en su bancada, hablar ya de un juicio político al fiscal Carlos Vaca. Vamos a analizar. ¿Cuál es la fundamentación? Deberíamos analizar ahora mismo. Usted sabe que el proceso de juicio político es un proceso que hay que fundamentarlo jurídicamente, habrá que buscar las causales. Yo creo también que aquí hay una condición ética que no le acompaña. Pero vamos a tener que fundamentar acorde a las causales de la Constitución, que no las tengo ahora mismo. Pero yo sí creo que aquí el fiscal le ha incumplido al país. Este fuego cruzado que devela también acuerdos, pactos que tendremos que dilucidar de qué se tratan porque son importantes. Su fuego cruzado en el tema del 30S, en las acusaciones graves, que también el fiscal, todos salen allí mal parados. El contralor diciendo que esto fue una ficción, un acto de ficción, que le ocasionó una herida tan profunda al país por parte del expresidente Correa, el otro acusándose cómo tuvo esos documentos, el otro se le presuntamente habría hecho mal uso de gastos reservados, una serie de cosas. Es cuestión de encontrar la causal correcta y de plantear el procedimiento. Y estamos hablando también aquí de que es un fiscal que si no lo hubiéramos andado arreando todo el tiempo, él no hubiera iniciado causa penal contra Jorge Glass. Yo he presentado formalmente los documentos respecto a la presunción de responsabilidad penal en el tema de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, de la refinería del Pacífico, que es un atraco al país. Y eso duerme allí en el cajón del fiscal y no hace nada. Entonces, es una persona también que es impresentable para nuestra República y que se va a buscar también el camino más expedito para que él rinda cuentas y para que salga de esas funciones y se ponga una persona proba. Cerramos el capítulo de la Asamblea Nacional, pasemos al capítulo del Gobierno Nacional. Ayer se anunciaba la salida de dos ministros, la ministra Elsa Parodi de Energía y el ministro Carlos de la Torre, que a mi juicio ha renunciado 9 meses más tarde de lo que debía. La salida de Carlos de la Torre abre la oportunidad para la presentación de un nuevo plan económico, esta vez sí, un plan económico. Primero vamos al plan, luego a la persona que lo reemplaza. ¿Qué espera de este plan económico que va a presentar el Gobierno Nacional? Bueno, lo que espera todo el país, y creo que al presidente le ha quedado absolutamente claro después del diálogo nacional que propuso, ¿qué piden los sectores productivos, industriales, los trabajadores de este país? Que haya dirección, que haya un rumbo cierto, que este país tenga una política económica que permita la reactivación de estos sectores, la generación de empleo productivo, la atracción de inversión internacional, inversión extranjera directa, que haya confianza para que aquí también los emprendedores puedan pues lograr sus sueños, reactivar la economía, en fin, que se disminuya esa voracidad que ha tenido siempre el gobierno de Correa de meterle la mano al bolsillo a los trabajadores, a las madres y padres de familias a través de la carga tributaria. Incentivos tributarios para el agro ecuatoriano, para distintos sectores, no únicamente con, y esto es un mandato popular, por supuesto, y ya está reactivando el sector, ¿quién diría lo que puede hacer pues un planteamiento serio, la derogatoria de la ley de plusvalía, aunque no le hayamos derogado aún, acorde al mandato popular, porque estamos en el proceso, ya ha generado nuevos respiros en el sector de la construcción y el sector inmobiliario. Esto es lo que queremos. El reingreso de María Elsa Viteri, ¿acerca o aleja al Ecuador de ese plan que usted plantea esta mañana? Bueno, lo decía antes de esta entrevista, la señora va a tener que enfrentar serias críticas y serios reparos y dudas a su gestión, porque ella es una correísta, si bien arrepentida, muchos consideran que Lenín Moreno continúa en un reencauchamiento o en una especie de reciclamiento de figuras del correísmo, cuando en este país hay hombres y mujeres economistas, que creo que van por la línea de esta política económica que yo he descrito, que nos podrían ayudar más. Y aquí ella creo que va a tener que tener también que dar una respuesta al país en esas críticas respecto al tema de la deuda externa, porque ahora hablamos también de que tengamos una
un funcionario en la cartera de Estado de Economía que nos permita, Alberto, la renegociación de la deuda. Alberto, y la señora Acosta fue la responsable del default de esa Alberto deuda. Alberto Acosta Burneo, que es probablemente uno de los economistas más respetados del país, ¿cómo no?, advertí ayer, el nombre de María Elsa Viteri es un mensaje perverso, sus palabras textuales, para los mercados internacionales. Se supone que el ministro de Finanzas, que va a renegociar la deuda, tiene que darle tranquilidad a los mercados. El presidente se ha equivocado en su elección nuevamente. Es que a eso iba. Alguien que declaró el default, es decir, no vamos a pagar la deuda. Sí. ¿Con qué cara luego va a ir a nuestros acreedores internacionales a pedir una renegociación? Porque está claro también, y la auditoría del Contralor subrogante reflejará la ferocidad con la que nos endeudó Rafael Correa y hipotecó el futuro de nuestras familias, de las futuras generaciones, a través de una deuda que podría incluso hasta declararse pues ilegítima, aunque el Ecuador tiene que cumplir con sus responsabilidades. ¿Con qué cara va esa señora a los mercados internacionales? Sí, ya tuvimos el que nos endeudó, ahora viene la que no paga las deudas. Aquí estamos hablando, Anderson, de hechos ciertos, no de rumores que a veces te quieren... hechos ciertos. Una persona que fue parte de un gobierno, salió, debe sentirse arrepentida. ¿Pero por qué el presidente no mira más allá? Usted ha mencionado aquí a un economista como el señor Acosta Burneo, brillante. Hay más en este país que podrían tener una política económica seria, de dirección, de reactivación de la economía y, por supuesto, de respetabilidad al momento de ir a nuestros acreedores internacionales, renegociar la deuda y establecer otras condiciones más, pues más factibles, legítimas para el país. Me temo que esos serán los reparos que la señora tendrá que enfrentar. En lo demás, pues si es que el presidente se ratifica en esa decisión, no quedará más que estar vigilantes, que fiscalizar y que desearle a ella que haga las cosas bien esta vez, a propósito de su arrepentimiento al haber sido parte del gobierno de Correa. Bueno, que no es cuestión para descalificar a nadie. Fausto, ¿no?, Ortiz ha sido parte del gobierno de Correa y mire lo mucho que lo quiere en la opinión pública. Pero él tiene también unas responsabilidades de esa gestión. Evidentemente. La ministra de Energía, Elsa Parodi, abandona el cargo 24 horas más tarde de haber... del tema del gas. ...hablado de la posibilidad de quitar el subsidio del gas. ¿Su partido, cómo se para delante de un tema tan sensible como el subsidio del gas? Bueno, nosotros conceptualmente creemos que los subsidios deberían ser focalizados, temporales. ¿Focalizados a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sin duda a las personas que más lo necesitan, a las personas de sectores quizá un poco más vulnerables y que necesitan una participación, una ayuda del Estado. Y ojo, yo en estos momentos que vive el país, plantear algo que podría encarecer, que podría afectar a miles de familias ecuatorianas, de la clase media, familias de las clases populares, o también que podrían encarecer otros sectores. En principio, ustedes se oponen a una medida como esa. Yo creería que el ministro de Economía debería hacer una racionalización del Estado, una depuración del Estado y buscar otros rubros que no toquen a las clases populares. Nunca voy a estar de acuerdo que en una época de crisis y en un momento en el que el país todavía está viendo cómo sale el hoyo que nos dejó el expresidente, este expresidente economista que dejó a nuestro país en tan mala situación. Los subsidios no pueden ser inamovibles. Esa fue la desgracia que llevó Venezuela, en parte, además de todo. Pero tiene que ser progresivo. A estar como está. Pero si tienes 20 años congelado el subsidio a la gasolina o al gas, en el caso de Ecuador, que llevará más de 10 años congelado, es que nadie se atreve a hacer lo que hay que hacer. Hay costos sociales. Hay que refocalizar el subsidio. Anderson, hay costos sociales muy altos cuando se toca en momentos de crisis de rubros que efectivamente son ayudas para las familias ecuatorianas y que también van en torno a otros sectores económicos, ¿verdad? Hablamos ustedes de la gasolina, estamos hablando directamente del sector de la transportación, estamos hablando de los taxis, estamos hablando del transporte público, no, y por supuesto también pensar en una subida de la gasolina, estaríamos pensando que se encarecería absolutamente todo, los productos que se movilizan a través de los camiones, camionetas, bueno, en fin, no es tan fácil. Y comparto con usted que en algún momento, pero ese momento no es en un momento de crisis, pues,
no es que las clases más populares van a sufrir el golpe, el cachetazo de quien administró tan mal 10 años nuestro país, con la bonanza petrolera que tuvo este país, con la inmensa recaudación tributaria que tuvo este país, y hoy nos han dejado en soletas. Hoy el presidente tiene que hacer malabares y tomar decisiones que para mí tienen que ir por la reactivación de la economía. Eso se hace con una serie de factores, seguridad jurídica, confianza, en fin, y funcionarios serios, por supuesto. Pero ir en este momento a tocar algo tan sensible como lo es el subsidio del gas y la gasolina, yo creo que es incendiar este país. Y no podemos hacer eso. El ministro de Finanzas se les escapa, Carlos de la Torre, se fue del cargo y se les escapó de nuevo a la Asamblea ante el control político por los 300 millones de dólares del Fondo de Reconstrucción de Manabí. Nos estamos acostumbrando a una Asamblea que pierde las oportunidades de fiscalización. Recuerde usted que ese control político hasta un año después de sus funciones. Sí. Así que si ese proceso está en marcha, tendrá que continuar adelante por parte de sus proponentes y de hecho, a propósito que usted hablaba de las diferencias, hay cosas en las que converge la oposición. Mire usted quiénes hemos respaldado el juicio político a Carlos Ochoa, aunque la proponente sea la señora Lourdes Cuesta, que también es una persona que respeto mucho en la agrupación. Creo hay situaciones en las que convergen, y en este caso, que tengo entendido, la proponente está Angie Vera, también de la provincia de Manabí. No es que el señor se va a escapar sin rendir responsabilidad. Vamos a seguir luchando, y más que todo, por supuesto, quien es proponente de ese juicio, porque él tiene responsabilidades políticas, indica nuestra Constitución, hasta un año después de sus funciones. Hay más preguntas, ya que volvemos a la Asamblea, que vienen desde la audiencia. Ariel Tamayo pregunta, luego de las declaraciones de Carlos Pollitt, ¿no se piensa llamar a declarar al contralor subrogante Pablo Celi? Creo que estuvo convocado a la Comisión de Fiscalización, me parece. Bueno, habría que analizar en qué punto de toda esta trama el señor Poli también es uno de los involucrados. Ahora, yo creo que los actores principales de este reparto y esta trama mafiosa están seriamente identificados. En lo que respecta al señor Celi, puedo decir que respaldo las auditorías que está haciendo en el tema de la deuda externa, para darle un baño de verdad a este país de qué hicieron, cómo se endeudó y cómo se hipotecó el futuro del país. Respaldo también. El contralor está acusado de esconder informes con responsabilidad penal contra el fiscal general de la Nación, contra el ministro César Navas. Son acusaciones graves que por lo menos deberían investigarse. Es una acusación muy seria, y creo que en la comparecencia del presidente de la Asamblea Nacional, él primero va a dilucidar antes de tomar otra acción, porque él consiguió esos papeles, pues, ¿verdad? Nos tiene que decir de dónde, y también pues buscar la verificar la autenticidad o no de esos documentos, que insisto nuevamente abren una herida como lo es el 30S e involucran al fiscal en temas ya de peculado y otras personas. Esto es un tema grave. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Habrá que buscar la instancia correspondiente para. Y sin embargo, sí dejo siempre claro que respaldo todos estos procesos de auditoría seria. El proceso del Campo Singe, que me parece que ya era una urgencia que no solamente se investigue a Jorge Glas Espinel, sino también al que ha concebido toda esta corrupción que ha ocurrido en nuestro país, como lo es el expresidente Rafael Correa. Lizeth Delgado, después de todas las críticas que he escuchado esta semana, ¿no considera que su votación de abstenerse fue un error? Considero que cuando uno defiende una postura seria para el país, con responsabilidad, y que nos va a llevar finalmente al mismo objetivo, solo que por un camino institucional, como en este caso es la destitución, es quizá el camino menos comprendido en medio de lo que se ha intentado generar. Más o menos que ese día ya se lo votaba a Serrano a través de una renuncia. Qué ingenuidad pensar que él iba a renunciar. Considero que, pero si no renunciaba, inmediatamente la Asamblea podía seguir con el plan original y destituirlo. Con eso no fue planteado. ¿Por qué no se lo planteó frontalmente como lo planteamos nosotros desde el inicio? Considero que hice lo correcto y que hicimos lo correcto en plantear un procedimiento serio, porque el país necesita una transición institucional. Yo recibo las críticas que son fundamentadas, que son, y por supuesto, de personas reales, que tienen todo el derecho de opinar, de criticar, de pedir un mejoramiento en la actividad legislativa y parlamentaria. Pero sí rechazo, Anderson, y aprovecho por supuesto este espacio que es digital, cuando se utilizan las prácticas de Correa para intentar destruir a las personas o para minar el espíritu de las personas. Mi espíritu no lo van a minar
porque uno se puede equivocar en la vida en algún momento, pero uno actúa de buena fe y uno actúa en estricta convicción de los procesos. Y yo creo que hemos hecho lo correcto. Y esperemos que los otros legisladores actúen como debe ser para ir hacia la destitución de José Serrano. Están claros en ir hacia la destitución de José Serrano, están claros en que no quisieran que asuma Viviana Bonilla la presidencia de la Asamblea. ¿Tienen ya algún nombre para el presidente de la Asamblea? Eso será un segundo momento, que también, por supuesto... ¿Qué tal si nos llevan entonces de Guatemala a Guatepeor? Que tendrá sus dificultades, porque entendería, y por si acaso también allí, el paréntesis, no estamos interesados en ocupar ninguna... Ni la presidencia de la Asamblea, ni tampoco de ser parte si se reestructurara internamente las comisiones especializadas de la legislatura. Sin embargo, sí tendrá, por el bien de la legislatura, por el avance del trabajo que está rezagado, que buscar un nombre de consenso, un nombre respetable. Eso tendrá que buscarse en su momento, pero un nombre que le dé tranquilidad al país, decencia, transparencia, ética por sobre todas las cosas, y que nos permita avanzar en procesos que, como digo, los trabajadores, seguridad social, los proyectos de ley que estamos presentando, que han presentado otros compañeros y que se encuentran allí rezagados. Pero todavía no tienen un nombre, o sea, no, saben que quieren sacar a Serrano y no tienen un plan de acción para ejecutarlo inmediatamente. Tendrá que implementarse después. Inmediatamente y tendrá que salir un nombre de consenso. Usted nos acaba de poner ahora mismo una tarea que sin duda es fundamental, vamos paso por paso, porque el primer obstáculo que tenemos que ahora mismo sortear será que se apruebe esa resolución hoy, que comparezcan el viernes y que se proceda inmediatamente con las sanciones que ya he escrito cuáles son. Me hacía una aclaración un buen amigo con conocimiento de la ley orgánica de la función legislativa. En caso de que el presidente de la Asamblea falte definitivamente, la vicepresidenta Viviana Bonilla solo podría asumir de forma temporal hasta el nombramiento de un nuevo titular, según el artículo 16 de la LOF. Es correcto. Eso dice la ley orgánica de la función legislativa. Porque entonces uno de los argumentos para abstenerse de la votación por la renuncia era que Viviana Bonilla iba a ascender eternamente. Hay otro artículo que establece que en el caso de ausencia o de renuncia, sube para completar el periodo el vicepresidente. Eso también está en la Constitución y en la ley. Entonces, esto es, yo creo que es un procedimiento que, insisto, ha sido incomprendido por alguna parte de la población, pero es un procedimiento correcto para ir a algo frontal de la Asamblea, que no es darle renunciando ni pedir una renuncia que en los sueños la iban a ver, sino un proceso más de salir por nuestros fueros y de destituir a una persona que ha desprestigiado, que no merece estar allí y que sin duda es absolutamente cuestionada y sin credibilidad por todos los ecuatorianos que piden inmediatamente su destitución. ¿No tiene a la mano el artículo que habla de la renuncia? No traje ahora la Constitución, pero te lo envío en breve. Queda la tarea pendiente entonces. Sí, pero eso es correcto lo que la persona que le ha escrito es, en el caso de la cesación del encargo que se le ha hecho a este presidente, esto es lo que procede, la ausencia definitiva. La inmediata elección de un nuevo, así dice la ley clarito, de un nuevo presidente de la Asamblea. Con la destitución, no con la renuncia. Esta ha sido la conversación con Cristina Reyes, asambleísta de la bancada del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Gracias por estar aquí, gracias, asambleísta. Gracias, Anderson. Siempre un placer. Mucha suerte. Será una semana complicada. Lo será, pero esperemos que la Asamblea tome la dirección, el rumbo y que hagamos lo que tenemos que hacer en este periodo, en este cortito tiempo. Un gusto. Proceso expedito. Gracias. Gracias a ustedes también por conectarse, sus muchísimas preguntas y comentarios. Gracias por compartir la entrevista, darle me gusta y todas las cosas importantes que hacen por este espacio cada mañana. La Asamblea Nacional no solamente ha hecho un bochorno y ha dejado bochornosamente por el suelo el nombre del primer poder del Estado en esta semana y en los días anteriores. Tienen ahora la oportunidad de reivindicarse, tienen la oportunidad de recuperar el nombre y el prestigio que debería tener el primer poder del Estado. Tienen la oportunidad de dejar sus peleitas partidistas por fuera del Pleno de la Asamblea Nacional. Nadie en la calle está esperando ver quién tiene la propuesta y quién tiene la idea. Estamos esperando ver qué partidos nos presentan los resultados y las soluciones. Dejen ya de pensar que esto se resuelve con peleas y discursos.
empiecen a pensar que esto se resuelve con la toma de decisiones. No le fallen al país. Gracias.